Bien, y con esta buena noticia de lo que están haciendo los chilenos en los Juegos Bolivarianos, estamos cerrando el bloque deportivo, muy pendiente de lo que sigan haciendo, por supuesto, los deportistas nacionales, y muy pendientes también de lo que pasa en la Copa Chile y de lo que pasa con Universidad Católica y Colo Colo, que se están preparando para su debut en la Copa Sudamericana. Buenas noches, también.